Saludos y bienvenidos. En esta ocasión vamos a estar preparando 5 formas de cómo preparar la avena saludable. Así yo me lo suelo hacer, voy variándolo y la verdad es que estas combinaciones son bien ricas. Tú las puedes variar, tú si quieres puedes unir unas con las otras, cambiar las recetas y a lo mejor lo que le puse en una pues se lo puedes poner a otra. Puedes jugar con los sabores, la verdad, si quieres ponerle frutita por encima, picadita, ya eso es a tu gusto. Así que nada, aquí les muestro estas 5 formas de hacerlas. Es muy fácil de hacer y son muy ricas y bien sanas. Si le quieres cambiar el edulcorante, en vez de echarle miel, lo puedes cambiar por a lo mejor por maple syrup, que es el jarabe de maple, o stevia, o lo que tú quieras usar como edulcorante. Yo en este caso le eché un poquito de miel orgánica. Las cantidades con los ingredientes siempre se los voy a dejar en la cajita de descripción. Y si eres nuevo por aquí, te doy la bienvenida. Y te voy a pedir, si no te has suscrito, que te suscribas. Y que le dejes la campanita para que YouTube te avise cada vez que yo suba un nuevo video. Mira, para la leche usa cualquier leche vegetal, la que tú quieras usar. En este caso, para esta avena en concreto estoy usando leche de almendra. La próxima voy a estar usando leche de coco, pero tú usa la leche vegetal que tú quieras. Hay muchísimas leches vegetales. Las hay de avena, de coco, de arroz, de soja, la que tú quieras, la que tú suelas usar comúnmente. Déjeme decirle que... Bueno, la mayoría lo sabe, pero la avena es un alimento súper, súper completo, súper nutritiva, es súper rica en fibra, tiene proteína, tiene muchísimas propiedades la avena, te ayuda muchísimo para si tienes problemas de colesterol, de triglicéridos, diabetes, en fin. Es muy buena la avena y muchas veces las preparamos de una manera que no es tan saludable. Algo que es saludable ya no lo es tanto, por lo que le solemos añadir. Porque solemos prepararlas con mantequilla, con leche común, le echamos azúcar y ya no es tan saludable. Pero si ustedes la preparan así, como yo la estoy preparando, déjenme decirles que es un alimento súper completo, rico en calcio, en proteína, en vitaminas, grasas buenas. Así que bueno, si no tienes la costumbre de prepararla así, yo te motivo a que lo hagas, sobre todo si tienes niños pequeños. La verdad es un alimento bastante completo. Bueno, espero les haya gustado estas 5 ideas de cómo preparar la avena saludable. Ahí espero les guste. Cuéntenme en los comentarios si les gustó, cuál de ellas les gustó más, cómo lo suelen preparar ustedes. En fin, les mando un abrazo. Les doy las gracias a todos por vuestro apoyo. Dios los bendiga.